buenas tardes para todos y para todas, debido a que el tiempo es bastante restringido. Entonces yo voy a entrar directamente a las ponencias y me voy a referir a organizaciones sociales o al empresariado cuando sea menester. Entonces arranco directamente con las propuestas sobre el subtema 1, acceso y uso de la tierra. Acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de propiedad, frontera agraria y protección de zonas de reserva. En este punto se plantearon las siguientes propuestas. Las organizaciones sociales proponen una reforma agraria integral, incluyente, participativa y democrática, que responda a las diferencias agroecológicas, regionales, étnicas y culturales de Colombia. El objetivo de esta reforma sería estimular la producción campesina y viabilizar el mercado nacional de alimentos como estrategia fundamental para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria autonómica. Para lograr una reforma de estas características, algunas organizaciones proponen las siguientes acciones políticas de corto y mediano plazo. Primero, es importante reconocer, reivindicar y fortalecer el papel que tienen las mujeres en la vida de los pueblos. En este sentido, se debe garantizar la participación de la mujer en todas las esferas de decisión que tengan que ver con la institucionalidad y las políticas que afectan el mundo rural. Con ello se garantizará el enfoque de género de la reforma agraria propuesta. Segundo, fortalecer y ampliar las zonas de reserva campesina como mecanismo para garantizar la territorialidad campesina y un manejo adecuado y sostenible del medio ambiente. En este sentido, se propone que estas zonas de reserva campesina se implementen y consoliden en zonas con suelos fértiles y de vocación agraria, y también en zonas de reserva forestal, como estrategia de conservación y manejo agroecológico de los bosques. Los campesinos y campesinas son quienes deben elaborar los planes de ordenamiento ambiental y territorial de las zonas de reserva campesina y deben recibir incentivos fiscales para la protección del medio ambiente y proteger la biodiversidad del país. Estas zonas de reserva campesina deben ser consideradas territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles, como lo son constitucionalmente los resguardos indígenas y los consejos territoriales de comunidades negras. Estas además deben ser reconocidas como zonas de economías solidarias. Tercero, dinamizar el proceso de titulación y legalización de las tierras indígenas comunales y de territorios colectivos para comunidades afrodescendientes. Cuarto, garantizar que el proceso de restitución de tierras sea integral en términos económicos, productivos y de seguridad y de no repetición para las víctimas del conflicto que retornan a sus territorios. Quinto, redistribuir y democratizar tierras fértiles y de vocación agropecuaria que actualmente están improductivas o inadecuadamente explotadas. Esta redistribución puede hacerse por la vía de la titulación de baldíos, expropiación o extinción de dominio. Seis, la eliminación de la tramitología y de los intermediarios para acceder a la legalización y adjudicación de tierras de la gente víctima del conflicto armado. Séptimo, formular políticas macroeconómicas que fortalezcan las vías de comunicación, creen centros de acopio, precios de sustentación, líneas de comercialización y políticas de créditos y subsidios. Estas políticas deben, por una parte, atender las particularidades de cada región y su diversidad ecológica y, por otra parte, incentivar y promover la reconstrucción democrática del campo. Acceso público a la información de tierras, catastros participativos, estos deben ser actualizados. Se respalda el Censo Nacional Agropecuario con participación de las comunidades y el sector empresarial considera que este censo es una prioridad nacional. Se propone un límite a la propiedad de la tierra y un límite a la venta de tierra de capital extranjero. Las comunidades indígenas y afrodescendientes apoyan y respaldan la constitución de zonas de reserva campesina, pero bajo el respeto de sus territorios ancestrales. Para un sector de los participantes, esta reforma agraria integral propuesta no niega el desarrollo agroindustrial y la agricultura comercial,
sino que por el contrario busca un punto de equilibrio donde coexista la agroindustria con un modelo de desarrollo agroalimentario soberano y liderado por el campesinado. Este modelo de desarrollo lo denominan sus proponentes multimodal. Se precisa que las actividades agroindustriales deben ser ambientalmente sostenibles. Para el sector empresarial, las políticas de acceso a la tierra y reforma de la estructura de la propiedad requieren ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas a fin de que solo se lleven a cabo en aquellos estratos sociales o sectores productivos donde los sistemas de producción no se encuentran adecuadamente aprovechados. Lo anterior, con el fin de evitar la destrucción de la riqueza y el capital y el empleo que históricamente ha generado la agricultura colombiana. Por ello, plantean que los objetivos de reducción de la pobreza mediante programas de acceso a la tierra deben alcanzarse sin desconocer los desarrollos productivos que generan valor agregado y oportunidades laborales en el sector agropecuario. En términos precisos, este sector le plantea al gobierno que debe atender, entre otros, dos aspectos centrales. El primero, generar condiciones para el desarrollo competitivo del agro a través de explotaciones de tamaño óptimo, combatiendo el latifundio improductivo, pero también revirtiendo la micro y minifundización y propiciando economías de escala en el aprovechamiento de la tierra. A su vez, el reconocimiento y la posibilidad de desarrollar proyectos productivos de gran escala, debe necesariamente llevar ajustes normativos que permitan su desarrollo siempre con los criterios de mejorar condiciones de vida de la población rural a partir de la generación del producto, empleo y riqueza. Y la segunda, viabilizar la posibilidad de desarrollar proyectos productivos de gran escala bajo claros preceptos legales y normativos. En el caso de las zonas de desarrollo agroempresarial, las restricciones a la enajenación de expaldíos o propiedad parcelaria no operarían, siempre y cuando los predios conservan o expandan su potencial productivo. Para el subtema 2, programas de desarrollo con enfoque territorial, se plantean las siguientes propuestas. Los programas de desarrollo con enfoque territorial deben estar basados en un nuevo ordenamiento social del territorio que lo hagan las comunidades. Es necesario dejar el centralismo en la formulación de los planes de ordenamiento territorial y en ese sentido algunas organizaciones apoyan las figuras de las POTAS, planes de ordenamiento territorial alternativo. Segundo, respetar los territorios de las comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes y discutir y concertar con ellas cualquier programa de desarrollo que involucre a sus territorios. Las organizaciones y movimientos sociales aseguran que con esta consulta previa, libre e informada, se garantizará que las comunidades sean respetadas en su autonomía y en sus derechos fundamentales. Se plantea que la consulta previa sea ampliada a las comunidades campesinas. Tercero, generar estrategias de cultura campesina en las áreas de reserva forestal sin necesidad de que éstas sean levantadas. Con ello se promueve un manejo adecuado del bosque, se estimula el derecho a la tierra que tienen los campesinos que han habitado estas áreas durante decenas de años y se garantiza un manejo ambiental sostenible de estas áreas. Cuarto, respetar al campesino como un sujeto con derechos jurídicos y políticos, diverso en su cultura y con derecho a la tierra y su territorio. En este sentido, se propone desmilitarizar sus territorios, al igual que el de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y crear mecanismos de participación política que garanticen su autonomía y que le permitan participar en las diferentes instancias de planeación, diseño y ejecución de políticas públicas articuladas a todos los asuntos que le son propios del campesinado, incluyendo en estas instancias la participación efectiva de las mujeres. Quinto, el agua es un derecho fundamental y por tanto debe ser considerado como un bien común y público y el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El agua no puede ser vista solamente como útil para las represas y proyectos hidroeléctricos, es un elemento vital que sirve para el cultivo, el riego y la vida. Por tanto, el agua debe ser protegida en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras.
Como mecanismo de defensa del agua, se propone impulsar programas de reforestación de cuencas hidrográficas y nacimientos de agua y programas de restauración de áreas degradadas para la conservación del suelo y el agua. En este orden se propone desarrollar planes comunitarios de manejo y uso de hidrocuencas, delimitar y proteger de manera efectiva las áreas ambientales de reserva o de uso protegido y constituir mecanismos precisos de seguimiento y control de estas zonas, incluyendo parques nacionales, reservas forestales, cuidado de las cuencas y recursos hidrográficos, humedales, zonas coralinas y demás ecosistemas de vital importancia y posible fragilidad. Es importante señalar que se deben concertar planes de manejo ambiental con las comunidades que habitan estas áreas y acompañar institucional, financiera y técnicamente estas comunidades. Séptimo, detener la explotación de la megaminería y modificar el esquema de concesión de los territorios a las empresas petroleras y mineras, agenciadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Minas, Energía y Medio Ambiente. Para ello se debe revisar, discutir y concertar con las comunidades la actual política minero-energética para garantizar el respeto a la autonomía, a la cultura y a la visión territorial de las comunidades. Como acción inmediata se propone, 1. Derogar la resolución 0045 de junio de 2012, por medio de la cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una gran parte de la región amazónica y un alto porcentaje de áreas de tradición y vocación agrícola. 2. Regular las relaciones laborales en las economías extractivas, velando por el respeto a la vida y la integridad de los trabajadores y sus líderes, garantizar los derechos, y 3. Garantizar los derechos de los mineros artesanales y tradicionales y respetar su cultura. 8. Se propone también o adelantó una nueva misión coreográfica para la paz, que permite identificar de manera integral las características regionales del territorio en Colombia, mejorar la seguridad jurídica, garantizar los derechos de propiedad y resolver de manera efectiva los conflictos en torno a la propiedad de la tierra y el territorio. Esta misión debe tener un enfoque regional, ambiental y de género. Esta misión también debe adelantar una cartografía social y una planificación predial agroecológica acorde con los usos del suelo posibles y deseables. Es necesario, dicen también, que los planes de vida de los pueblos indígenas y los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrodescendientes sean respetados e integrados a los planes de desarrollo municipales y departamentales y reconocer la territorialidad de los campesinos. El Estado debe destinar los recursos necesarios, administrativos, técnicos y económicos, de manera prioritaria y urgente a la consolidación y garantía del goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales sobre sus territorios. Se debe crear un Estado descentralizado de regiones. Esto implica reconocer las regiones naturales del país como regiones autónomas sobre el uso del presupuesto y el ordenamiento del territorio. Cada región y sus comunidades deben definir su visión de desarrollo. Y por último, en este punto, formulación de planes de desarrollo integrales como instrumento de planificación y consolidación de una propuesta de vida digna para quienes habitan el territorio. Dentro de los planes de desarrollo, el buen vivir es uno de los ejes fundamentales. El buen vivir es completo si hay dignidad, goce de los derechos básicos al territorio, a la libertad. En el tema de infraestructura y adecuación de tierras, las comunidades deben participar en la elaboración e implementación de los programas de desarrollo infraestructural y de adecuación de tierras con el fin de garantizar su éxito y que contribuyan de manera efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades y al mejoramiento de la calidad de vida. Algunos participantes también plantean que es necesario el mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación secundarias y terciarias a través del acceso a recursos con la banca multilateral, los recursos de las regalías, la destinación del 50% del impuesto predial y la cofinanciación del gobierno nacional, gobiernos territoriales y el sector privado. En este subtema también se propone, entre otros aspectos, construcción de centros de acopio que le permitan al campesino guardar sus productos, contribuyendo con esto a la eliminación de la figura de los intermediarios,
incentivar la aplicación de nuevos instrumentos que permitan la construcción de nueva infraestructura de riego destinada a apoyar con prioridad la producción campesina. En materia, en el cuarto punto, desarrollo social, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, se plantea el primer punto, la salud. Se plantea que la salud es un derecho fundamental y por tanto el Estado debe establecer un sistema de protección que brinde a todas las personas del campo iguales oportunidades para acceder a un sistema público de salud. Por ello se plantea que se debe reformar la ley 100 del 93 por considerarse violatoria de este derecho fundamental y se establezca un nuevo sistema de atención integral en salud. Para el sector de los empresarios, la seguridad social integral debe comprender los siguientes objetivos. 1. Promover la creación de una caja de compensación familiar específica para el sector rural, que asegura la efectividad de los servicios prestacionales y los programas bien focalizados. 2. Evaluar la adopción de políticas e instrumentos orientados a mejorar la cobertura pensional mediante la aplicación de mecanismos especialmente formulados para atender las condiciones particulares del sector y que contemplen, entre otras cosas, los niveles y capacidades reales de ahorro, los flujos de ingreso y niveles de endeudamiento de la población rural. 3. Incentivar la creación del registro rural establecido en el artículo 61 de la ley 1429 de 2010. Y 4. Garantizar por parte del Gobierno Nacional una adecuada y pertinente infraestructura hospitalaria atendida por personal idóneo que conozca las características de la población usuaria y que en todo caso no esté apartada de los hospitales de primer nivel, consiguiendo con esto niveles de calidad y acceso comparables con el sector urbano. En el tema de educación, se plantea que es un derecho fundamental y por lo tanto el Estado debe garantizar una educación pertinente con enfoque diferencial, acorde con los usos y costumbres de las comunidades y grupos étnicos, que contemple programas que le permitan a las comunidades rurales involucrar sus procesos productivos y promover una forma de investigación en la que participen las y los productores. En este aspecto formativo, los empresarios plantean fortalecer el recurso humano a través de la articulación de programas de educación técnica, tecnológica, profesional y servicios de asistencia técnica, diseño de una oferta académica en las regiones de acuerdo con las necesidades del sector, formación de competencias para estudiantes de educación media, programas de pasantías con gremios, productores y articulación entre el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación, MINTIC, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional y Servicio Nacional de Aprendizaje. En el tema 5, algunos sectores plantean la necesidad de propiciar el fortalecimiento de las formas organizativas del campesinado, como son las cooperativas y asociaciones para la producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios. Para otro sector, el fortalecimiento institucional y la capacidad de organización son claves en la reducción de la pobreza. Este sector presente en la mesa plantea que las organizaciones de las últimas dos. Este sector la mesa plantea que las organizaciones transfronterizas rurales como la Federación Nacional de Cafeteros son instituciones que permiten a los productores la participación social en ambientes democráticos y el aprovechamiento de la oportunidad del mercado mediante el mejoramiento de su poder de negociación y el establecimiento de economías de escala. Finalmente, en el sistema de seguridad alimentaria se plantean dos grandes propuestas. Primero, formular una política pública encaminada a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria autónoma y a detener la utilización de productos transgénicos, prohibir la entrada y uso en el país de semillas genéticamente modificadas. Una acción inmediata de esta política es conservar y respetar las semillas ancestrales, los usos y costumbres que las comunidades le dan y promover la medicina tradicional que se apoya en estos saberes ancestrales. Y finalmente, algunos sectores empresariales en materia de seguridad alimentaria toman como base los conceptos y lineamientos generales del documento COMPES 113 de 2008, en el cual se define la seguridad alimentaria y nutricional como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa. Para los empresarios, el incremento de la seguridad alimentaria constituye un propósito que se puede cumplir dentro del marco de desarrollo y ampliación de los mercados en el ámbito nacional e internacional
contribuyendo a mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de la población rural. También plantean ellos que la promoción de la inversión extranjera en el sector agropecuario, actualmente limitada a pesar de las oportunidades, constituye una estrategia adecuada para incrementar el nivel de inversión en el campo e impulsar la transferencia de tecnología y comercialización. Estas son las propuestas directamente relacionadas con el tema de desarrollo rural integral y por parte del tiempo pues me abstengo de plantear 37 propuestas que hay en el marco de lo que hemos denominado otras propuestas, pero espero que se hayan recogido cabalmente las conclusiones de esta mesa. Muchas gracias.